días. Voy a hacer una comunicación que tiene que ver con obras de gestión, obras de urgencia, el tipo de arqueología que hoy conocemos como arqueología profesional. ¿Por qué hago esta referencia? Seguramente vais a vivir en los próximos relatorios este tipo de circunstancia, este tipo de yacimientos se encuentran en este tipo de obras y llegan a nosotros de determinada forma, quizá no la más adecuada. Para empezar, habría que ponernos en contexto y de alguna forma tengo que hacer una pequeña regresión. ¿Qué quiero decir? Hacia la mitad del siglo pasado y comienzos de este, en Galicia tuvimos una fiebre, creo que a nivel español también, de hacer parques industriales. Había una necesidad vital de generar suelo industrial y de alguna forma todos los concellos se pusieron a ello. De tal forma que en Galicia podemos decir que tenemos más de 150 parques industriales, que prácticamente es uno por cada dos concellos. O sea, realmente tenemos una cantidad abundante de parques. En esta cantidad de parques hay de todo tipo, parques enormes como el de San Cibrao, que puede llegar a los 4 millones de metros cuadrados, y luego los parques pequeños como el que nos va a ocupar ahora, que es el Parque de Sete Pías. El Parque de Sete Pías está aquí, es este de aquí, es continuación, esto es una anomalía administrativa y tendría largo de explicar, pues no viene a caso. Esta carretera que veis aquí parte dos concellos, en realidad parte tres concellos. Aquí hay un castro, Castro de Sete Pías, y hay un concello para aquí, otro concello para aquí y otro concello para acá. Aquí tenemos el Parque de Cabanelas, que es del concello de Ribadumia, se creó en el 97, y en este lado de aquí tenemos el Parque de Sete Pías, que empezó en el 98 y se fue generando hasta el 2000. Voy a dar unas pinceladas porque realmente no me interesa hablar más del parque que lo siguiente. Estamos hablando de unas 300 hectáreas, 300.000 metros cuadrados, de los cuales generan 100 parcelas con un promedio de 1.800, 2.000 metros cuadrados y con una licitación de salida de entre 12 y 53 euros metro cuadrado. Lo dejo ahí, el que quiera hacer matemáticas, que empiece a multiplicar para que sepa lo que genera un parque pequeñito como este. ¿Vale? El parque... sí. Vamos a ver si tengo suerte. Bien, por si acaso no sabéis dónde está, bueno, esto es la bocana de la Ría de Arosa, la Illa, el Grove. Aquí tenemos Cambados y aquí tenemos los dos parques que están prácticamente a 4 kilómetros de la costa y a 1 kilómetro del río Umia. O sea, es un emplazamiento que a nivel ocasional podría tener un montón de afecciones o de suertes. Vamos allá. No. Me tengo que pelear. Bien. ¿De qué vamos a hablar? Esta es una foto del vuelo famoso americano del 56-57 que de alguna forma, con el perfilado del parque en amarillo, podéis ver que era un terreno dedicado a bosque y sobre todo a huertas, labradío, con una zona estéril que podría ser esta de aquí, que corresponde con el castro de Sete Pías, que luego veremos que también fue muy afectado por esta obra. Otra vez para atrás, vale. Bien, esto es un poco el comienzo. Nosotros cuando nos incorporamos a la obra la encontramos así. La obra estaba ya en una fase de ejecución, había sido informada favorablemente por todos los organismos y se estaba ejecutando. En aquel momento el arqueólogo municipal visitó la obra y empezó a ver un montón de cerámicas en superficie. Eso generó, bueno, todas las alarmas pertinentes, las paralizaciones pertinentes y hicimos una pequeña prospección. Ese tipo de prospección intensiva que podemos decir que los arqueólogos vamos casi mano con mano recorriendo paralelo toda la superficie.
generó un montón de, no me voy a entretener tampoco si no nos perdemos, generó un montón de materiales en superficie que fuimos marcando con estaquillas. Es una cosa como muy primaria, pero funcionó muy bien. Fuimos llenando todo esto que veis aquí de estaquillas. Recordar dos cosas a nivel topográfico que son importantes, que seguramente luego haré referencia. Esta parte de aquí es lo que en Galicia conocemos como una portela, o sea, una zona de paso. Aquí tenemos lo que se llama el pequeño cerro de Monte de Ubiña y a este lado de aquí tendríamos el castro. O sea, era una zona de paso, una zona de portela, recorrida aún todavía por un regato, tenían un regato, y era una zona de muy poca potencia, pero lo suficientemente despejada como para muchos aprovechamientos. Decía que habíamos hecho una prospección intensiva, dio unos resultados ciertamente interesantes, metiendo estaquitas como si fuéramos toreros, pusimos todo lleno como un alferique, y eso generó una información que llevamos luego, otra vez, qué malo soy, que llevamos luego a un programa que no sé si existe, que se llama Surfer. En ese programa volcamos los datos y nos dio como dos grandes concentraciones, dos grandes gradientes de acumulación de cerámica, sobre todo de cerámica. Una zona norte, como veis, y una zona sur. Empezamos con una intervención, digamos, intensa, pero a la vez cubriente. Quiero decir, teníamos casi son unos 50.000 metros cuadrados, de los 350.000 metros cuadrados, había como 20 parcelas afectadas y teníamos que saber a qué correspondían esas concentraciones. Entonces, la primera intervención es, todo esto lo llenamos de pequeños sondeos de 5x2, 5x2, y luego unas zanjas a mayores. Eso confirmó la concentración de materiales y en aquel momento, recordar, son sondeos de 5x2 hechos de forma manual con la información que eso puede dar para este tipo de yacimientos que luego supimos que no era cierta, no era buena, era errónea. ¿Por qué? Me explico. Si cogiéramos un poco la información que María nos anticipó y sobre todo que Andrés hablaba de ella, como en teoría está como muy fácil. Voy a polemizar con ellos un poco porque luego a lo mejor en el coloquio podemos hablar sobre el tema. Una intervención de sondeos manuales en estructuras de este tipo no son buenas porque lo que vemos los arqueólogos cuando empezamos a excavar y quitamos la capa edáfica, la capa vegetal, son tierras confusas, marrones y amarillas que no generan contexto, no generan formas. Muy difíciles, muy difusas de interpretar, por lo menos en la primera instancia. No obstante, dieron los resultados correspondientes de material, dieron una serie de huellas y de improntas y sobre esos resultados empezamos a abrir 5 áreas, 1, 2, 3 y luego aquí 4 y 5. Dimos el paso a una serie de áreas abiertas, las empezamos a excavar y empezaron a tener realmente resultados sorprendentes. En aquel momento creo que no había prácticamente nada en Galicia igual y tuvimos que interpretarlo sobre la marcha. Es verdad que algunas de las significaciones que dimos en aquel momento, hoy con el tiempo, podríamos matizarlas e incluso corregirlas, pero luego al final explicaré también por qué hubiera sido bueno haberlo hecho de otra forma. Esto es el área norte. Recordad que lo dividimos en 5 áreas, 1 y 2 son el área 1 y el 2. Como veis, no son grandes cosas, ¿vale? Bien, quiero llamar la atención en algo que parece fácil, pero es muy complicado de resolver, que es qué tenemos aquí. Bien, si seguimos la excavación un poquito más adelante, tenemos lo que podríamos llamar posibles estructuras. Posibles estructuras domésticas, posibles estructuras de algún tipo. ¿Qué vemos aquí los arqueólogos? Realmente es muy complicado de ver porque tenemos unas fosas, tenemos una zanja con una tierra marrón, tenemos una fosa o un hueco hecho por la pala actual. Recordad, fijaos aquí, las palas, los huecos, los
las huellas, los dientes de la pala, fijaos ahí, bueno, en fin, que habían bajado en algunos sitios más de la cuenta. Esto, en principio, lo interpretamos, ahí tenéis un poco lo que interpretamos, que da lugar a una posible estructura que podría ser así, en este tipo, luego otra posible estructura en este tipo, incluso otra así. Como a pesar de haber abierto la zona más allá del sondeo de 5x2, encontramos que nos faltaba espacio. Realmente no fuimos capaces de darle la planta a lo que pudiera ser. Es una estructura antrópica, sale material arqueológico y va a ser una constante en todo el yacimiento y posiblemente se repita en el resto de los yacimientos que vayáis a escuchar en los próximos relatorios. El problema de la estratigrafía. Luego hablo con ella también al respecto. Esta es otra de las estructuras, aquí parece como más definida, tenemos lo que podría ser una gavia, fijaos la potencia que tiene, tiene casi 80 centímetros de profundidad aquí, que se va estrechando y viene en este sentido, o sea, tendríamos esto en este sentido. Y tendríamos algo que tampoco no llegamos a explicar, que es el volteado de Sabre en esta esquina. Salen material, salen sobre todo cerámicas y líticos, y también la interpretamos en su momento como una estructura habitacional. Podemos ponerle las comillas, podemos definir que esto obviamente es una estructura muy endeble para llamarle habitacional, es una estructura que debe tener unos 8 metros de interior, a menos de que durmiesen de pie prácticamente no tendrían ni capacidad para echarse, ¿vale? Vamos a seguir un poquito más, a ver si esto me hace caso. Bien, esta es una de las estructuras que ya estamos en una estructura realmente importante y hasta cierto punto novedosa y trascendental. Nos rompió todos los esquemas porque, otra vez, volviendo para atrás, recordad, esto sale de un sondeo de 5x2, habíamos cogido un trocito de zanja con un... y ampliamos hasta encontrarnos con lo que podíamos llamar una estructura realmente sorprendente. Por desgracia, en este lado, toda esta parte de aquí estaba ya arrasada por los movimientos de la pala excavadora. Y excavando con mucho cuidadito, porque realmente ya los bordes eran muy difusos, pudimos de alguna forma darle cuerpo a esta estructura. Tenemos un brazo largo con una especie de apéndice que no sabemos a qué corresponde, unas fosas dentro y fuera, una compartimentación fuera, posiblemente este brazo de aquí se alargue para este lado y posiblemente tenga un cierre. ¿Podríamos decir que legítimamente es una estructura habitacional? Posiblemente, y es quizá de las más certeras que tengamos. De hecho, otra de las cosas que nos generó muchísima confusión fue la cantidad de huecos de poste que teníamos, tanto aquí como aquí, que pudiera dar lugar a otra superposición de estructuras. Como la estratigrafía, el famoso contexto de los arqueólogos, era difusa, no teníamos dónde agarrar los materiales y asociarlos a las estructuras, quizá dimos como buena una datación que luego veremos que sale de aquí, que marca en torno a finales del siglo del milenio II. Esta estructura es una gavia corrida formada, aquí veis las formas que tienen la gavia, ¿vale? Que en su fondo tenían calzos, posibles calzos, y aparentemente podía ser o bien una sucesión continua de postes o intercalados, aunque la distancia no nos quedó clara. No me voy a parar mucho, sino nos vamos a ir y quiero... Esta es la otra estructura, aparece en la otra esquina del yacimiento, es una forma barquiforme, una forma elipsoidal, tiene 58, creo, apoyos, postes, de los cuales es curioso que en los extremos están geminados, están como reforzados, tanto aquí como aquí por proximidad, o sea, en vez de tenerlo más separado, aquí están más juntos. Había dos grandes fosas, aquí y aquí,
pero sin ese material claro de carbón, sino mezclado con tierra, algún carboncillo, en fin, difuso. No encontramos un suelo ocupacional claro. Va a ser algo que se repita en todas las estructuras, y un poco puse este plano aquí para que veáis que a veces quitar de 3 o 4 huecos de poste una estructura habitacional de este tamaño obviamente requería un poco de imaginación en aquel momento. No teníamos paralelos, no teníamos ni siquiera posibilidad de imaginarnos que nos íbamos a encontrar una estructura de este porte y de estas características. Estoy yendo rápido, pero si luego quedaría para un pequeño coloquio, porque creo que el tiempo se nos va acotando. Acoté a grosso modo, veis que da en torno a 54, más o menos recuerdo, metros de cuadrados, es casi un mini piso, o sea, aquí sí ya se puede establecer una posibilidad de suelo y de hábitat en esta estructura, una estructura que está, creo que, recreada en el Parque de Campo Lamiro, y al cual os animo a que vayáis. Junto con estas estructuras, unas difusas, otras más claras, había muchísimas, no recuerdo ahora, pero 50 o 60 fosas de diferentes tamaños. Alguna, como veis, ya había sido arrasada por la pala excavadora, aquí veis los dientes. Otras las excavamos de muchas formas, y no encontramos, fue muy frustrante, porque lo único que aportaba era, aparte de la matriz de tierra suelta, alguna cerámica que nosotros llamamos apolillada, lisa, sin decoración, y en algún caso sellado con algunas piedras de pequeño y mediano tamaño. Todas eran, la mayoría de ellas eran de este tipo, eran de 50 a 60 a un metro, una pequeña profundidad, 15-20 centímetros, y quitamos algunas muestras que todavía deben estar en el museo porque no se dataron estas fosas y quedan ahí pendientes. Algún día sabremos de qué van. Recapitulando un poquito, todas estas estructuras tienen como dos afecciones claras. Parece que asociadas a los dos tipos grandes de material, podemos determinar que son estructuras de finales del tercero, comienzos del segundo y finales del segundo. O sea, un bronce inicial y un bronce final. Lógicamente, llamo la atención de que la falta de ese famoso contexto, todos estos anclajes quedan pendientes de posibles y futuros encajes. Las dataciones que conseguimos, habíamos mandado 5 dataciones y solamente nos vinieron 2. Las dos incluso podrían, alguna de ellas, sentar algún tipo de discrepancia. Esta de aquí es una fosa asociada a esta estructura grande, pero no conectada con ella. Nos dio una datación del bronce inicial, más o menos. Y otra, la otra sí ya estaría más perfecta, porque estaría en una de las cabeceras de las fosas, de los huecos de poste que cierra una de las cabeceras, y nos darían pie a pensar que esta estructura estuvo en uso hacia el bronce final. Las otras las hemos remarcado un poquito para darles un poco la visión que nosotros vemos, pero insisto, son tan difusas y tan difíciles de excavar que ojalá tuviésemos esa técnica o esa visión para darles el significado. En la última fase de la excavación ya hicimos como cuatro actuaciones en este yacimiento. Ampliamos hacia el norte la zona de la estructura 3, ampliamos esto de aquí. ¿Por qué? Habíamos encontrado, aquí hay un corte, este corte de aquí, habíamos visto la imposibilidad de encontrar restos de las improntas en el suelo superior, o sea, en el depósito superior, o en el A o en el B. Hemos quitado aquí el A y prácticamente el B está un poquito rebajado aquí.
intentábamos encontrar las estructuras, las improntas, y poder verlas en planta antes de llegar al sustrato, antes de llegar al sabre. Fracasamos. Quizá una de las frustraciones que genera este yacimiento y un montón de preguntas es ¿por qué no se ve la estratigrafía? Aquí vuelvo para atrás y un poco echo mano de esa necesidad que algún día se verá cumplida de que tengamos equipos interdisciplinares. Quizá un edafólogo, un sedimentólogo, un arqueobotánico nos podría dar información, incluso pues un químico de fosfatos nos podría haber dado información de este tipo de suelos y por qué no somos capaces de verlos. A nivel arqueológico, insisto, que excavamos con toda la finura de la que fuimos posible, pero este depósito se nos revela. ¿Qué encontramos? Encontramos algo muy, muy significativo y a la vez difuso, y es cuando hemos bajado el suelo, aquí ya está todo alterado por la pala excavadora, hemos quitado el horizonte A y estamos ya en horizonte de depósito de materiales, encontramos, sí, estructuras. Aquí tenemos una fosa larga que recorre el yacimiento, por lo menos esta zona, es esta fosa de aquí, y encontramos piedras que podrían ser un posible hogar con poquitos carbones, y en el suelo, a este horizonte, muy pequeños fragmentos cerámicos, de, sobre todo cerámica apolillada, embuzamiento cero, como si hubieran estado allí toda la vida. Y sin más, esto es lo que pudimos encontrar. Aquí veis un hueco de poste que lo intentamos subir, aquí también lo intentamos localizar, aquí nos fue imposible. Por tanto, esto es algo que, en fin, no hemos tenido respuesta como arqueólogos para ello. Esperamos que en el futuro, cuando se generen estas situaciones, tengamos esa especie de protocolo que Andrés tanto echa de menos. No quería entrar en materiales, pero para que veáis, esto es hasta donde me quedo a cosas en el tintero, pero para que veáis, hay como dos grandes producciones de materiales. Hay una producción de material de cerámica lisa, alisada externamente, bien cuidada, pero apolillada, o sea, con su superficie alterada, y que generan como dos mundos, un mundo que podríamos llamar del bronce inicial, mundo de campaniforme, aquí esto es un triángulo henchido de incisiones, el mundo de campaniforme que podría ir al bronce final, al bronce inicial, ¿vale? Tenemos coherencia entre los materiales y las estructuras, por lo tanto aquí no chirriarían los dos mundos, pero es verdad que en el medio tenemos ese horizonte difuso, ese contexto difuso que tanto nos hace perder a veces el significado. Llegamos al final, he intentado ser rápido, esto es el fin. Hace el año 2002 nos quedábamos, ya el parque estaba prácticamente ejecutado, nos quedábamos con este pequeño hueco, que es este que estamos aquí, y otro pequeño hueco aquí. Esto era el fin del yacimiento, por lo menos el fin provisional. Fijaos la cantidad de sedimentos que tiene, sobre 4 metros, 4 o 5 metros de potencia. El yacimiento quedó enterrado, tapado y enterrado, para que en el futuro algún día algún investigador, algún arqueólogo pueda enfrentarse a él con mejor suerte. Solamente una reflexión final. Entonces lo hice más rápido de lo que yo pensaba. Una reflexión final acerca de este tipo de yacimientos. Es cierto que es una queja constante, y posiblemente más compañeros, insisto, incidirán en ella, la falta de estratigrafía, la falta de contexto. Ya sabéis el mantra de los arqueólogos, si tenemos una palabra es contexto, contexto, contexto. Si no tenemos contexto, estamos perdidos. Os he hablado de dos mundos, una estructura, una producción cerámica, pero no somos capaces. Yo por lo menos no me fiaría del encaje, aunque todos los datos son coherentes, ¿vale?
nos haría falta ese equipo interdisciplinar, de alguna forma ese programa, esa forma de hacer las cosas que no hemos sido capaces. Ojalá tuviéramos, insisto, con nosotros unos edafólogos, unos biólogos, unos arqueobotánicos que de alguna forma fueran aportando esa información que nosotros no fuimos capaces de ver. No obstante, esta es una primera aproximación sobre un yacimiento que en su momento creo y sigue siendo interesante. Gracias.